bien. Y entonces prepararon las pupusas. Ah, no, ah, perdón, ya estamos a la hora. Digo, estamos de regreso. No nos fuimos ni 3 minutos, no nos dieron ni chance para eso. Ya estamos en el programa para la segunda partida. A ver, ¿bloqueos, Baren? ¿Aló? Sí, ahí estás, sí. No has hecho la marinciña, todo correcto. Simón, todo correcto. Por ahí, ¿qué estaba diciendo? Que te entregamos pupusas, dice Jorge Gutiérrez. Yo quiero. Yo también quiero. Que sean para tres. Por favor. Bueno, en fin, de parte de After War Gaming tenemos a Nico, Ivern y Morgana en el banquillo de los prohibidos de la partida. Y por parte de SBR Bombers tenemos a Atrox, Ekarim y a un tercero que... Ah, y tenemos al carcelero Thresh en ese mismo banquillo. Curioso, no hay ban de Silean, no hay ban de Kai'Sa, no hay ban de Recto, no hay ban de Skarner, no hay ban de Bronco, no hay ban de nada de la partida anterior. No hay ban. Se van a quedar así. O sea, puedes repetir. Y Afterward decide iniciar con Karma. Esa Karma me da miedo. Lalo, ¿eres tú? Me imagino que es Lalo, no sé. No sé, es mi teoría. Mira, esa Karma puede ir tanto mid, bot y top. Sí, puede ir en cualquier parte. Dale. Yo me levanto un ratito, te voy a hacer algo. Ya regreso. Dale, no hay problema. Dale, por parte de SBR tenemos ahora a Rakan y Kai'Sa en la botlane. Vemos que repiten el pick de Rakan, pero optan por quitarle Kai'Sa a los muchachos de Afterwork. Vieron que era un problema y deciden utilizarla a ellos. Correcto, muchas gracias Haido Mariana. Vamos 1-0. Va ganando los muchachos de Afterwork Gaming. Skarner, quiero ver. Sí, Skarner fue utilizado en la partida pasada. De momento, bastante CC por ambas partes. Permítame tantito, que creo que algo pasó. No, todo bien, todo en orden, todo correcto. Un segundito, por favor. Dos ceros tomados, ok. Y tenemos a Saya, que ahora fue arrebatada de su tortolito Rakan. Suponiendo, si las cosas son como yo imagino, Karma y Saya en la botlane versus Rakan y Kai'Sa en la mina. Y tenemos al señor Mal del Azar, digo, Mal Sahar, con mucho control de masa, una supresión y un silencio que pueden llegar a interrumpir muchas de las ejecuciones que vienen a hacer los de Afterworld Game. Por fin vemos a Silean baneado, aunque imagino que el ban de Karma, bueno, el pick de Karma ha sido para Lalo y han desperdiciado una opción, pero como les mencionaba, el pick es flexible. Al rey no nombrado, según Lore, Demaciano Jarvan IV de Afterwork. Y Urgot y Kennen como los últimos baneados en esta serie. Bueno, en esta partida, claro, puede que sean de la serie, no lo sé. Veamos las últimas dos selecciones de ambas escuadras, a ver qué es lo que podemos imaginar como propuestas de composición. Todo sin anuncios. Gratis por 30 días, puedes cancelar en cualquier momento. Aplican restricciones. Repetimos a Nunu y Willump. Repetimos duelo de jungla. Nunu y Willump de SBR versus el Skarner de Afterwork. Saya versus Rakan. El duelo que no teníamos en la pasada, sino que ellos estaban compartiendo. Kai'Sa, que estaba de mano de Afterwork. Y ahora Saya está del lado opuesto. Repetimos Renekton. Confirmamos, repetimos Renekton. Karma sigue siendo ese flex pick entre la midlane y el soporte. Uy, señor, tenemos la vieja gloria. Alistar de mano de Trafal. ¿Sabes qué me parece curioso? Hoy vi una Saya Alistar. C9 me parece en la final.
Creo yo, si no ando mal, jugaron justamente esa ya Alistar. Se repiten ciertos duelos, señor. Renekton versus Rumble en el carril superior, Skarner y Nunu en el carril, perdón, en la jungla. Bueno, hay gente que le dice carril de la jungla, no sé por qué. Sí, no sé. yo he oído de eso, así que hasta lo han dicho selva, no sé, esas son cosas de españoletes. Ahí no me meto. Correcto. Saya es terreno pantanoso, porque terreno ellos pantanoso. Ellos dicen que es como ellos dicen, nosotros decimos como nosotros decimos y no llegamos nunca a un punto neutro. Yo le digo bosque a veces, pero por trolear, ¿eh? A ver, Mariona, ya jugamos. Ah, no sé. Sí, este es el SBR de TT. De la otra semana le toca jugar a SBR Academy contra Team Tylon Jr. Saluditos a todos los que ya andan por aquí. Digo yo, ¿eh? Un saludito por ahí. Espérate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Nada. Ah, se cayó el Don Poro. Oh, Poro se cayó. Reporan Poro por caerse. GG. Yep. LOL. Bueno, hora de ordenarse. Ahí está. Poro siempre se cae. No, esta vez creo que sí, se cayó Poro, después... Ah, no, solo se ordenaron, nevermind. Sí, el señor Poro fue el que se cayó. Hoy sí, regresamos. Sí, bueno, vamos a ver. ¿Cómo ves las composiciones? ¿Cómo ver cómo se dice? ¿Cómo están armados? Mira, si sigue la tendencia en la top lane y en la jungla, yo diría que el early lo tiene un poquito más jodido Cadenas ahora que Wreckage. Creo que Wreckage no va a cometer los mismos errores de la pasada. Dijeron, es cierto. Y que Kirex va a desempeñarse un poco mejor en el early game, en la toma de objetivos. Diría que ahora tienen mucha ventaja, porque ya tienen la información de cómo utilizan los campeones sus contrincantes. En la mid lane, Lalo utiliza campeones de utilidad, cosa que va a molestar mucho, igual que con Cilia. Lalo se va a dedicar a ser un hechicero soporte, un mago soporte, va a rotar bastante, va a hacer muchísimo daño en las teamfights y por sobre todo va a proteger a DPS, va a proteger a esa Saya que hoy sí lo voy a decir correctamente, hoy sí están en el lado que en el lado que yo digo. Preguntan si Lalo solo juega sub, pues antes se le conocía solo por la Annie. Ayer sí. Tiempos ancestrales, pero no, de hecho el viernes jugó con Azir. Espérate, 2014. 2012, no, 2012. 2012. Mm-hmm. Bueno, es que yo conocí a Lalo 2013, 2014. Ah, pues eso fue antes de que lo conocieras. Cuando jugaba para Baron Steel. ¿Y Crazy Corn cuándo se funda? ¿2013, 2013. 2014? ¿Verdad? 2013. Ah, ok. Ah, pues no ando tan perdido, ok. En cambio, Malzahar, siento que sí puede influir, pero no tanto como uno esperaría. ¿Por qué? Porque cuando se ha pokeado, al final de cuentas, su supresión, su escudo mágico, su silencio van a importar un poco o nada a la hora de las peleas. O sea, la composición completa de SBR se dedica a cazar. O sea, Nunu se dedica a sacar objetivos de juego temprano.
Malzahar y Kai'Sa, Entes del Vacío completos, o al menos buena parte de ellos, terminan haciendo muchísimo daño, y un Rakan que se va a dedicar a tratar de protegerlos a ambos, aunque va a ser insuficiente porque Renekton va a poder entrarles. Skarner con el depredador va a poder acercarse y jalar a alguien, que muy seguramente vuelva a ser Magdari. ¿Por qué? Porque él es la línea frontal. Karma protegiendo a cualquiera que vaya a ser atacado, o bien ella pasar a la delantera y hacer muchísimo daño con su pokeo. DPS se vuelve un objetivo intargeteable por su lluvia de plumas. Y Alistar, bueno, ¿quién no ha visto de la vieja escuela el señor Rotaciones, el espíritu libre Trafal y una vaca por ahí salvaje, verdad? Lo hemos visto con Thresh, lo hemos visto con Alistar, lo hemos visto con Bardo, lo hemos visto con un montón de campeones haciendo lo mismo. Rotaciones everywhere. Yo sé que te acuerdas. Sí, lo recuerdo muy bien. Yo sé que no sé si la has sufrido. Esa sería la otra pregunta, de rigor. Dice Haydn, sí. Mariana, solo dice, yo en esos años ni sabía que era LOL. De hecho, sí lo sufrí, porque quiero ver, si mi memoria no me falla, Trafal jugó con Black Force en el tercer lugar de en TBX. No, Black Force llegó a la final. No, miento. Eso fue semifinales. Ese tercer lugar se jugó off stream. La final fue la que se jugó en TBX, ya me acordé. Y sí, Trafal jugó esa partida. Yo lo sufrí. También jugué contra Trafal y vi su Bardo, vi su Thresh, vi a Alistar también. Pero fíjate que yo siempre he dicho, y nadie me cree, bueno, creo que solo tú. Saludos a Gato. Que dijimos en su momento, cuando vimos a Bardo recién salido, Riot se inspiró en Trafal. Ah, sí. La típica, hombre, rotaciones, ¿cómo no? O sea, al menos aquí en el país fue el soporte que puso eso en moda, los soportes rotativos. Porque antes de Trafal todos los soportes estaban casados con su ADC y no se movían de línea, a menos que la ADC se moviera. No, ya, pero eso era una tendencia que ya se estaba viendo el realce por medio del competitivo europeo y coreano. Yo te digo en El Salvador. Ah, sí, sí, el pionero de eso fue Trafal. Y para mí quizás, aunque mucha gente se llegue a ofender, pero para mí Trafal es y va a seguir siendo el mejor soporte del país, o al menos en la historia. Al menos sí lo ha sido, pero creo que ahorita sí hay bastantes soportes que no, claro, bien y que no, claro, yo no digo que no, pero nivel, pues, obviamente. Pero es que Chess, o sea, imagínate esto, poné al Trafal de su mejor época y compáralos. O sea, yo sé que las comparaciones son malas, pero para mí Trafal, por muy fanboy que suene, es el mejor soporte hasta ahora. ¿Y dónde pones que puede entonces que Mids? ¿A quién dejas? Porque recuerda que Lucifer era muy bueno, pero Haraje le ganó también. Y Lucifer tenía detalles que le cometía errores. Haraje muy bueno, pero Lalo también se lo estaba pasando por encima en una época. Entonces, y después a Lalo, o sea, no, es que historia. Vaya, en historia, la midlane creo que es la, por eso, en la historia, la midlane es lo más jodido que ha tenido el país. Porque si Lucifer hubiera sido jugando, él perfectamente hubiera sido representante nacional en el competitivo. Haragel por mucho tiempo se peleó el primer lugar junto con Lalo. Entonces, para mí es muy complicado. Yo lo admito, ciertamente. O sea, yo lo admito abiertamente. Yo soy fanboy. Espérate. Ajá. Rápido, termino. Yo lo admito abiertamente. Yo soy fanboy de Lucifer. A mí me encantaba el estilo de juego que ponía el Lucifer en la mid lane. Pero si comparamos las mejores épocas, para mí, primer lugar. A mí me da risa como Lucifer hacía cosas básicas que no debía hacer. Eso era lo que más me encantaba. Sí. Era muy divertido.
O sea, para mí, comparando mejores épocas rápido, Lalo primero, Jara es el segundo, tercero Luisfer. Yo lo considero bien difícil. Y así, o sea, estoy de acuerdo con eso. Es muy, muy difícil ver quién es el mejor midlaner, al menos en tiempo. Porque actualmente, pues tenemos tanto a. Tanto a Locodan como a Luigi, pero no me acuerdo el nick del, el de Wolfpack, que es muy bueno. Numeritos. O sea, son muy buenos, numeritos. Sí, numeritos. Son muy buenos los dos. Excelentísimos. Lo hemos visto jugar muy buenas partidas los dos y tienen un nivel muy alto. O sea, muy, muy alto. Entonces es como que es bien complicado decretar es que nivel, algo así nomás. Es que a nivel histórico la midlane creo que es la posición más jodida porque es la que se ha visto a jugadores muy buenos y después está compitiendo entre sí. No, vos eras un manco por mayor. No, pero plantamos la trampa y matamos a Luis Pérez en una partida. Sí, lo recuerdo. Cuando jugaba con... Aprovechemos, mira. Pausa, aprovechemos la pausa. ¿Qué? Mira, pausa. No, por eso, eso, por eso es mira esa saya, se fue a meter con una vaca, la muy pájara, lul. Lul. Bueno, no, o son sea, animales. Aprovechemos la pausa, aprovechemos la pausa, aprovechemos la pausa. Ajá. Mejor jungla, para mí, Cape. Escape, sin duda, para mí, Cape. Mejor top laner, tu hermano. Doppel. Sí. O sea... Que quisiera ver crecer, y quisiera verlo. Que está chiqui, está pequeño y que tiene bastante buen nivel es Maleki. Quisiera verlo crecer. Sí y no. O sea, yo te digo, para mí Maleki es un jugador muy bueno, pero le falta ese algo más. No sé si me explico. O sea, yo por experiencia personal te lo digo, cuando yo jugué para HKS esa partida, me acuerdo que yo iba a Ilaoi contra Camil. Y para Ilaoi era un matchup muy difícil por la movilidad que tiene Camil. Sin embargo, en los duelos, o sea, si yo fallaba mi E, yo era presa fácil para Maleki. Pero Maleki nunca se atrevió, siempre pasaba a la defensiva. Entonces, siempre que era un 2 versus 1, que yo hacía, yo forzaba que eso pasara, es que veía que Maleki reaccionaba. Ay, no. Debería de leerte el chat. Están, estos furros están atacando. Saludos, Xavi, ahí en el chat de Facebook. Estos furros están saliendo de sus cuevas. Hola, Liz. Siempre que vengo a ver las partidas hay pausas largas. Yo espero que no sea larga. Apenas llevamos 2 minutos. Sí, sí. Ya vamos a regresar. Pero rápidamente, Ches. O sea, eso es lo que yo voy. O sea, si Maleki propusiera más que creciera en ese sentido y pudiera equilibrarse en su modo de juego, yo te diría, él podría igualar y hasta superar a tu hermano. Pero otrora, a día de hoy, tu hermano es el mejor top laner. Solo porque ya jugando de 2012 y empezó como jungla. Vaya, idea de carry, ¿quién pones? Uy, carry. Ah, eso está difícil, demasiado difícil, extremadamente difícil. Es que los dos roles que más nos complican para decir quién es el mejor son midlane. Hay muchos midlane y ADC. Aquí en el país es un poquito más fácil hallar ADCs y mids y hasta soportes, diría yo, que junglas y top. No, lo más jodido de encontrar es un top laner bueno, que te cumpla. Eso es lo más complicado en el país. Por eso, y el midlane no cuesta. ¿Está ahí Sleepless? Dígame, por favor, si está ahí. Sleepless no cuenta, por favor, que hasta que, yo le gané con un Shaco, que le duela. A mí me la debe, por eso lo voy a trolear cada que pueda. Y cada que sepa que está en el chat, lo voy a trolear. Lo siento, Sleepless, pero me la debes. Te lo dije, y Odín está de testigo que te lo dije. Lástima que no está Odín ahí en el chat. Ha sido muy bueno. Pero bueno, regresamos. Ya iniciamos muy bien la partida. Cadenas nuevamente contra el Rake Edge utilizando a ese Rumble. Cadena es un top laner también que lo considero. Que ha jugado bastante bien como top lane.
Me acuerdo de algunas partidas, o sea, ya pasa bastante en la top tier, pero me acuerdo de algunas partidas de este equipo de SBR. Y muy buena gran entrada. Y una de las cosas que tenía de algunos elementos, Procure es bastante bueno con ese Corki, que lo vimos en la partida pasada, que lo hizo bastante, bastante bien. Y también Malzahar, creo que eran sus dos mejores, sus campeones más fuertes en conocimiento del campeón, me parece. Y Raz, hubo una época que le estaban dando campeones bien. Señor, señor. Mientras perdió cadena, tiene problema, utiliza el destello rápidamente. Y no pasa nada, se calientan los motores en carril superior y empezamos las acciones con un poquito de amor y violencia. Y curiosamente, de la línea donde se dan las cachetadas. Claro, es que es la línea de los cachetadas, del cariño, del amor. Ojo. Nuevamente para el frente, mucho daño sobre DPS, que también empieza a tratar de golpear un aturdimiento. Rápidamente se movía con ese baile de escudos. Y ahorita Zaya le está reclamando a Rakan, Cierto, no puedo discutir esa lógica. Pero no sé, Ches, en esta partida puede repetirse lo que vimos en la pasada, cierto, pero tendría que pasar algo sumamente espectacular para que las cosas cambien. O sea, Raz tiene que fedearse e igualar lo que hizo DPS, los estragos que pasó con su, quiero ver cómo era el nombre de la ulti, su instinto asesino. Ahora lo que te iba a mencionar, de hecho, hablando del instinto de asesino, te iba a mencionar un detallito, y es que tiene que tener mucho cuidado Raz al hacerlo, porque puede llegar a una mala posición. Y el testarazo podría reposicionarlo peor aún y alejarlo mucho más de ese equipo. Entonces tiene que tener mucho cuidado. De hecho, es algo que se me vino a la cabeza cuando vi a la lista. Gran entrada nuevamente de Magdari, otra vez el daño con esa buscadora, el vacío. Sin embargo, ahí testarazo pulverizar rápidamente de Trafal. Muy bien hecho. Ese conveo, mucha gente lo hace ahora. Pero cuando empezaba era bastante raro que la gente. Dificilísimo. Era súper fácil que la gente lo fallara. Sí. Normalmente salía volando el contrincante y pegabas al aire el pulverizar. Sí, tenías que tener buen timing para hacerlo. Y buen internet, porque eso facilitaba o empeoraba las cosas. Había gente que lo que hacía era pegar el testarazo a un minion a la par y pegar el pulverizar ahí. Porque pues salía volando el minion, no te importaba el minion. Super o salía la de la suerte, que era que le pegabas a uno, lo mandabas a volar, pero hacer pulverizar y estaba el otro ahí. Entonces levantaba a uno, los dos al menos. Esa era otra. Entonces era un ganar-ganar. O sea, aunque sí, me salga sí, mal, sería. Siempre lo voy a hacer. Sí, pero no, pero. Sí, pues. Tenía esos condicionantes, ¿no? Ahora lo ve bastante. O sea, Alistar, que no sepa hacer eso, que mejor no lo juegue. Básicamente. O sea, no, a mí me sale. El 49.9% de las veces me sale. Entonces no vale la pena que lo juegues. Menos mal que no lo juego. Gran entrada nuevamente, otra buscadora al vacío. Y yo creo que ya te diste cuenta de la tonada, ¿no? Y otra vez para atrás va llegando, pero lo están persiguiendo. Quieren que lo están siguiendo. La bola de nieve que no termina de impactar. Y también el aturdimiento que no llega por esas plumas que retornaban. Esa escena me ha dado una, no sé, me dio mucha risa, la verdad. Porque es, voy corriendo, pero atrás de mí viene alguien también. ¿Qué está pasando? Deja vu. Ahí solamente pero le ponías el fondo de música de Deja vu y ya está. Es que esa referencia estaba poniendo, señor. Perfecta, perfectísima. Muy bien hecho, joven. Por cierto, dice el señor Isma, ahí estuviéramos, pero mi Mimit salió a beber el día del desempate. Ah, oh, qué sad. Mientras tanto, Lalo que trata de impactar va a fallarlo porque no sé. Mientras tanto, ahí sí puede ser el deseo que funciona. La vaca pulveriza. La vaca que empuja. No empuja a nadie porque tiene que retroceder. Viene a tener transportación. El deseo aparece el wreckage rápidamente para tratar de responder la agresión. También quiere que estaba moviéndose por la zona. Y la teletransportación forzada para proteger a sus compañeros. Muy bien de parte de SBR Bombers regresando para que esa teletransportación saliera mal. Sí, bueno, hora de aprovecharse un poco de los descuidos. Que, por cierto, si lo juega mal aquí Kessler, puede morir.
Kessler se encuentra aquí, Kirex se le va a robar. No, señor, no le puedo robar el lobo, pero aún así va a regresar. Porque podría venir. Viene tres transportaciones de Poro con. No, 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 creo que se no salva, va se salva. A parar. Viene bola de nieve también Poro con que se mueve y va a dejar la baladita, la bolita, que vaya la bolita. Chef, por cierto, creo que tenés un poquito de retraso. Voy en el 7-9. 9-10, ahí está, ya lo adelanté. Gracias. Nada. Muy amable. Ya sabes, señor. Es que sí, tuve un bajoncito de problema de internet, ya sabes, compañías y eso. No se entiende, ¿no? No, ya no. Ya superé el modo pleb. ¿Lo arreglaste? 55, ¿eso te dice algo? Perdón, 50-10. ¿Cuántas llamadas tuviste que hacer para lograrlo? Como unas 275. Perfecto, lo supuse. Pero muy eso bien hecho, y cambio, pero bueno. Claro. Mientras tanto, cadena recibiendo demasiado daño con ese cortar, trozar. Cortar, trozar, sacrificar al más débil. Cortar y trocear. Cortar y trocear. ¿Cómo se llama el otro? El equilibrador para limpiar. ¡Para! ¡El señor! Destello también! ¡El destello también de perro! ¡Cadena! ¡Se va a morir! ¡No, señor! ¡Ahí! Cortar, trocear. Muy bien realizado para impactar, pero va a venir Kessler. No va a poder llegar con la bola no de nieve, tiene que cosa. Removerizarse. A ver, está Wreckage. Wreckage va a tridir, golpea nuevamente, lo que pega, ya recuperación, está aturdido y se va a ir de ahí. Tranquilamente. Y bueno, tú dijiste, vos dijiste, Manny. Yo creí que se lo iba a hacer, yo creí que se lo iba a hacer. Podría haberse la hecho. ¿Problemas sí. ahí? Podría haberse la hecho. Lo que no esperó es que ya tuviera las habilidades, porque si te das cuenta, entró con destello. No entró con cortar y trocear. Esa fue la cierto. Ventaja que tuvo Wreckage. Pudo cubrir parte. Más terreno. Correcto. De caso contrario, se muere. Sí, y sí, sí, sin jefe duda. Todos en el chat. No, pero es justo lo que yo te había dicho. De que ahora ya saben cómo juegan. Entonces, ya tienen una respuesta mucho más óptima que el estar aprendiendo cómo juega tu oponente en media partida. Porque, digamos... Si tú conociste a Hanagel en su momento, tú sabías claro. cómo era su estilo de juego y por lo eso que le lograste ganar. Bueno, nunca le gané. Por eso sí lo sufrí. Y lograste ganar. Bueno, le lograste ganar en un momento determinado, en el sentido de que lo mataste. Lo maté alguna vez, no me acuerdo. Lo que sí sé que en una partida hubo que salí 0-1-0. Cuando le hicieron la trampa. Solo yo recuerdo una partida que salí 0-1-0 y que no me mató él, sino que me mataron en una emboscada de 3 y él no estaba. Ojo, señor. Entra celeridad, teletransportación, va a llegar todo el mundo. El espíritu imbatible de Trample van a terminar matando a DPS. ¡Ay, qué está haciendo! ¡Mira cómo se mueve! ¡Adiós! ¡Cero absoluto! Pero Trample se termina salvando. Hoy es el equilibrador. ¡Pelvarazo! No, ¡Tetis! No, ¡Pulverizar! ¡Testarazo! ¡Termina doble para Kessler! Ojo. ¡Uno, dos, tres! ¡Señor! ¡Cactus! ¡Requiem! ¡Señor! ¿Con cuánto se fue? ¡Con 29 de vida! ¡Se fue con 29 de vida! ¡Qué sad, man! Por favor, alguien póngale una F. O sea, hubiera salido sublime eso. Arriesgarte a morder y regalarle el orito a la vaca. La vaca cierto. Sí, lo hizo. Ah, bueno. Porque también pudo haber matado ahí a lo Cadenas. Lo hizo con el testarazo, ¿no? No sé, pero pudo haber matado a Cadenas también cuando hizo la entrada de testarazo pulverizar que yo me trabé. No se hubiera muerto porque tenía la vida suficiente y probablemente hubiera usado su escudo. No sé, entonces al menos hubiera amortiguado el golpe. Muy probable. Pero iba a ser segundo tiro de torre. Y acuérdate que eso duele más. Ojo. Trafalín. La trafalcilla. No puede porque tiene... ¿Y esto? A ver. ¡Ay! ¡Te esquiva la vaca! ¡Se mueve! ¡Pulverizar! ¡Ay! ¡Uy! ¡Lo van a acabar! ¡Va a llegar todo el mundo! ¡Trafal que va a salir corriendo ahí! ¡Tiene problemas! ¡Va a terminar muriendo! ¡Trafal ahí arriesgándose demasiado! Celeridad, adiós. Celeridad, muy bien, gracias. Retrocede. Extraño cuando te da velocidad de movimiento. No solo eso, cuando Rakan podía hacer celeridad gran entrada. Ah, sí. Le dan eso era ventaja, muy era bueno. Fuerte. Ahora tienes que hacer gran entrada y luego celeridad. Sí, lástima. Era un muy buen combo y te daba cierta
ventana de oportunidades. Sí. Era bueno, muy versátil así. La verdad es que, o sea, la intención era buena, el objetivo era malo. Un mazo es peligrosísimo para el frente. Agarre, sufre, no sé, me agarra infernal, pero el escudo le defiende, le absorbe muchísimo daño. Y eso es lo triste, contra un escudo no puedes hacer nada haciendo Malzahar. ¡Hoy gran entrada que falla! ¡Pulverizar! ¿Este será su...? No, destello para salir. Y ahí está. Oh, uy, uy, le canceló el back. Sí, le canceló el back. Lo canceló, ah, sí. Fuera de cámara sí, lo hizo. ¡En la torre para el frente! Sí. ¡Otra vez domino! ¡Otra vez lo hace! Termina haciendo wreckage, abusando ahí de en contra. Del pobre Cadenas, no pudo aguantar bajo torre, se va llegando también Keller, está tratando de hacer el dragón, quiere utilizar castigo. ¡Lo van a meter a la boca! ¡Va a aparecer Lalo también, que va a mitad de vida! Aún así vamos a ver el instinto asesino, ser absoluto. ¡Él también castigo! ¡Aguantando, quiere como lo que antes! ¡Re-recupera! ¿Cómo lo hace? No lo sé, van a ver todos juntos con esa mantra. ¡Increíble el escudo que les da! ¡Acabaron los dos Magdalena! ¡Se murió también, se murió! ¡Otra vez aparece de pieza haciendo de la suya! ¡Termina matando a Razmak! Y este es dragón para las intenciones del equipo de After War Game. Y yo te pregunto, ¿dónde estaba Poro Korn que no reacciona? Que se quedó ahí plantando en el carril central. No lo sé, pero ese 4 contra 3 le salió muy, muy, muy perjudicial a los muchachos de SBR. Se llevan primera torre. Sí, yo creí que se moría Kirex. Que se había metido en un problema Trafal y que podían diviar la DPS. Porque, o sea, se queda, era un 3 contra 1 completo. Sí, bueno, diviarle no sé porque estaba lejos de torre. Bueno, podían haberle hecho un 3-1 fácilmente. Correcto. Bueno, no sé si 3-1 porque estaba también Lalo. Aunque estaba Es que no hubiera podido porque si los eliminan primero, ¿qué va a terminar haciendo? Retrocediendo y empujar la línea. Entonces seguía siendo un 3-1 porque seguía vivo Kessler, Raza MC y McDaddy. Pero muy buena ese incorporación de Lalo. No, la verdad es que Lalo, sí. Que Lalo llega, pone escudo, se recupera también con castillo, ¿quieres? Y después no sé qué fue lo que le dio la vida para no morir con el poder ser absoluto. El curar. Ah, el curar de DPS. Correcto. ¡Aturdimiento! ¡Pulverizar! ¡Tendrá solo dos! ¡Ras que se va a caer! ¡La celeridad llega un poco tarde! ¡Aturdimiento! ¿Para dónde va, compañero? Le dice doble para DPS en el carril inferior. Y se ponen las cosas color de hormiga para la escuadra de SBR Bombers. Aparece todo el mundo. Van a levantar a Lalo. Tiene problemas. Creo que se va a morir en absoluto. Sí, señor, te lo termina llevando. Aparecía Wreckage. No pudo detener la embatida que le estaban haciendo el carrilero central de su equipo. Vamos a ver. Tiene que darle problemas ahora porque le ha crecido el cocodrilo Dondi. Está haciendo de las suyas. Aparece también Kirex ahí tratando de apaciguar las aguas. Y se van a salir con la suya. Van a retroceder. Van a salvarse. Mientras tanto, DPS, carril interior. Inferior tratando de tumbar torreta. 15 minutos, señor. Ay, Dios. No parece. Se te retrasa, ¿verdad? Hasta ahorita 15, ¿no? Voy. No, 15-10. Hasta ahorita voy llegando a 15-10 y ya le estoy deseando más y no me deja. Qué raro, yo llevo 15-16. Bueno, en fin. Lo que sí sabemos es que... ¡Uy! Trafal acabo de fallar ese testarazo. Ya me dejó hacerle, me dejó... No sé qué pasó. Tuve que levantar la barra. Y que sumara, pero eso. Pero eso. Pero eso, tú sabes. Uh-huh. Sí, claro. Claro que yes. Me está troleando el espectador. Torreta que cae. Centinela de control que también cae. ¿Te acuerdas la época de la RCS? Cada vez que caía un centinela aplaudía. Clap, 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 clap. ¿Lo recuerdas? No, pero ¿que no había alguien llamado? Ah, no, olvídalo. Ese es Pingward. Lel. Sí, ahora, recuerda que ahora se llaman centinelas de control y ya no se llaman Pingward. No, yo sé. Triste. O sea. Los... ¿Cómo era el nombre que tenían? O sea, nosotros les decíamos... Pingwarda, por el nombre de toda la vida. Pero ¿qué nombre tenían en español? Que no lo recuerdo. ¿El que ahorita es Sentinelas? No, es Sentinela de Control. Pero tampoco era Sentinela Rosa. Tenía otro nombre. Sentinela de visión, ¿no? Sí. Ahí está. Sí. Antes se hacían invisibles.
Era horrible, porque tú no sabías que había un sentinela de visión ahí. De pronto se veían todos los sentinelas que ponías y nadie se daba cuenta. ¡Señor! ¿Qué pasó ahí? ¡Lo falló Kirex! Aún así gran entrada, pero lo empala en el aire. Se lo van a terminar llevando. ¡Va! Que lo mandaron a volar ahí a McDaddy. No pudo aguantar. Viene la vaca que quiere aturdir. Aparece el cocodrilo. ¿Dónde? Ser absoluto. Lo van a terminar cazando. Viene el equilibrador. Muy bien puesto. Pero aún así no es suficiente para que pueda con valor sobrevivir. Aparecer con todo. Cadenas generando aguantar. Pero ya se acaba el equilibrador. ¡Doble asesinato! Está en una racha. Está loco el cocodrilo. Quieren hacer botas con él. Pero les dice que no. Todavía no, por favor. Y está fuerte la cosa. Se viene el heraldo de la grieta apareciendo. Que en la partida pasada no hizo acto de presencia. Pero hoy ahí lo tenemos. En vivo y en directo. No, ¿verdad? No, nadie lo hizo, ¿no? No, creo que sí lo hicieron. Por cierto, a mí se me trabó, no sé, 17:40. ¡Oh, esa entrada, señor! La aparece para el frente, muy buena la que hacen otra vez el cocodrilo Dondi. Trafal, que se lleva el asesinato. Trafal haciéndole el mejor los mejores soportes, porque usted sabe, los soportes el mejor buenos soporte, son lo dijiste, los que lo dijiste. La de los mejores soportes, quería decir. Es no, que para mí, si un soporte que hace KS es un soporte certificado como soporte. Entonces, ¿los héroes del KS qué son? Soportes. Todos son soportes. Me imaginé. No había hecho esa relación, pero estoy violentamente de acuerdo con esa. Y mira, Trafa le ha hecho 3 KS. Se hizo una doble, por cierto, por si no te diste cuenta. No me di cuenta. En la pelea en la que sobrevivieron gracias a Lalo. Ajá, ay, él hizo doble ahí. Sí, con el testazo, por cierto. Estaba tan pendiente que Kirex se moría porque estaba, se muere Kirex. Que ignoré a tal pobre Trafal. Cuando fue a pegarle ¿ves? Con la cabeza. ¿Ves? La gente ignora al pobre Trafal. Estamos hablando de Brom, no de Trafal en general, pero bueno. Ah, buen punto. Yo había dicho que ignoraban a Brom. A Brom. Mm. Sí, sí, correcto. Cosa que es cierto también. Bueno, estaba parcialmente correcto. Sí, creo que sí. Una probabilidad que... Saludos a Pio. El perico no lo deja reaccionar ya. ¿Qué? Gracias, sí, se cortó 50. Saludos a Kotox. Vaya Marín, dicen Plex a las 10, te esperamos. Te esperamos en Cola Marín, dice Isma. Saludos, asesino. Ah, sí, tengo una anécdota de eso. ¿Querés oírla? ¿Puedo compartirla? Cuéntela. Saludos a Fer Álvarez también. No es por ser Trapal, es por ser sub. Saludos, metiche. Saludos, Fer. Vaya, rápidamente. Cuente, a los muchachos de Overlord me los he encontrado en la Ranked Flex. Ajá. Junto con el señor Rin Tezuka y el señor Jorotiji24. Hasta el número tenés que decir. Sí, claro, o sea, para el que nos quiera stalkear, ahí estamos libres. No, yo diciéndolo, o sea, nos lo hemos encontrado. Falta Ichigod. Ajá. Falta Ichigod. O sea, nos hemos encontrado que unas 5 veces en esta vez. O sea, ya llevamos como 5 rankings en las que nos encontramos. Exijo screenshot en la comunidad. Fíjate que yo les he. Lo voy a buscar, si pero ahí ya tengo el historial. Vale. Ahí tengo el historial en el que aparece que estoy yo y aparecen ellos. Va, dale, que se tiene que saber. Mientras tanto, mira lo que hizo de daño el Wreckage. Y están haciendo empuje dividido por dos facciones. O sea, aparentemente podría decir es 1-1-3-1, pero el 3 está haciendo ahorita el Barón Nashor. Ahí nadie se ha dado cuenta y creo que no sé si sospecha porque ya viene Kessler. Ya lo está sospechando. ¡Ahí viene! Va Kessler, pero se va a encontrar a Lalo, que lo va a empezar a corretear, lo va a empezar a empujar ser absoluto. Lo golpean, así no es suficiente. Tiene que salir, va a moverse, quiere entrar, pero ahí estará su pulverizar. ¡Va a entrar! ¡Entró y murió en el aire! DPS lo termina castigando, viene McDaddy para el frente, Lalo que está en desventaja y va a fallar esa buscadora en el vacío. ¡Teletransportación! ¡Señor! ¡Teletransportación va a venir! ¿Dónde está Castillo? ¿Dónde está Castillo? Se lo van a terminar llevando. Viene la teletransportación para el frente. El destello de DPS, su prisión absoluta. El QSS. Muy bien, también empalar ahí con una guillotina y con todo agarradito. DPS que termina matando a. ¡Uy! El Porocorn también va muriendo doble para DPS. Y también Lalo que termina llevándose la vida de cadenas que está haciendo las intenciones. Terminan llevándose la noche. Mientras tanto, Wreckage en Carrizo. ¿Cerramos juego, señor? No lo sé. Debe de ser, porque hay TP.
Hay TP, hay doble TP para el frente. Mira Lalo y Breaker se fueron para el frente con la transportación. Va a llegar también Kessler. Van a tumbar la primera torre. Están haciendo el empuje con fuerza. Van sí, a tumbar señor. La primera torre. Sí, se va a elevar la primera. Sale la primera. Sí, se va a la primera. Van por la segunda. Se acaba, señor. Mientras se acaba, tanto, se acaba. Está tratando de matarse con mi Minion. Viene la fuerza. Lo levantan, lo impactan, lo explotan. Detonación absoluto. Y tenemos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, Marín? Vamos a ver. ¡Ay, se murió también! ¡Se muere la vaca! ¡Ah! Y tenemos... ¡Chichi! ¡Ah! Hoy no salió. Hoy no salió. Es que ibas atrasado por eso. Perdón. Me estaba esperando. Lo siento. 2-0 la partida, Marín. Te dejo con el análisis de puntualmente qué pasó aquí. Vaya, los abuelitos de la grieta, si no lo permiten. De la grieta. Es que son los más experimentados que... O sea, los conozco desde que yo entré a la comunidad. Y yo entré en el 2013. Cotox a la banca forever. O sea, por favor, si... O sea, si esto no es... si esto no es decirles que los abuelitos de la grieta, no sé qué puede hacer, ¿verdad? No lo por sé. Cierto, gracias. ¿Ah? Por cierto, es mejor de 5, va. Acabas sí, de decirlo. Sí, ya lo dije. Ah, vaya. Tengo también gráfica de daños por si lo quieres, si lo necesitas. Vaya, dame un segundito. Te doy un segundo. No, estamos viendo mucho daño nuevamente del EPS. Hoy Rekish hizo una barbaridad de daño. No le permitieron crecer a cadena lo suficiente. Esta vez le jugaron menos agresivo o buscando... Ay, ¿qué pasa con esta pinche alarma que me sale? Yo no tengo dinero para estas cosas. Dejen de estar renunciando eso. Es que es lo que, es lo que yo te es lo que yo te mencionaba, Ches. O sea, era en plan de... es más fácil ahora que ya conocen los campeones. Pero, bueno, más conocen el estilo de juego. Jugaron la primera partida con los mismos campeones con las que jugaron en esta. Descubrieron la forma en cómo poder contrarrestarlos. Y a partir de eso es que terminaron oprimiéndolos. Casi que en una partida redonda, o sea, 22 minutos. No sé tú, pero bastante rápido para mi gusto. O sea, 22 minutos. La partida pasada creo que fueron como 30, 32, no recuerdo. Sí, bajo. Yo te puedo confirmar eso. Déjate confirmo. La primera partida duró... Deja, 30 minutos, miro. 30 minutos. 30 minutos. Ajá. Vaya, o sea, pero aún así se siente la diferencia de tiempo. La verdad. Estos muchachos andan apurados, ya nos están invitando. Sí, sí. Puntualmente, entonces. Bueno, ¿qué te parece si mejor vamos a la pausa y regresar hablamos un poquito de eso? Dale. Ah, perfecto. Vamos a una pausa musical, ya regresamos. Tururum, tururum. Turururum. Take a chance and let you in. Just take my hand and take me.